¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, hermosas. Y como ya vieron en el título del video, hoy les voy a hablar de una tienda que se llama Dress Lily. Es una tienda que me contactó para enviarme ropa. Y bueno, pues aquí les voy a dar yo a ustedes mis opiniones de la ropa. Y bueno, si quieren saber qué cosas me mandó, ¿verdad? Si quieren chismosear conmigo qué cosas me mandó y qué cosas yo escogí, ¿verdad? Porque una cosa es lo que ellos te dan un presupuesto y otra cosa es lo que uno escoge. A ver cómo me fue con las tallas, sobre todo. Y pues bueno, si tú quieres saber entonces cómo me quedaron las tallas, solamente quédate ahí a ver este video. Antes de comenzar a mostrarle las prendas, si ustedes quieren saber pues sus redes sociales, toda la información de la tienda, el link de las prendas que yo les voy a mostrar, todo va a estar enlistado en la cajita de descripción. Y también tenemos un descuento que está súper bien porque pues te ahorras una lana, ¿verdad? ¿Quién no le gusta ahorrarse dinero? A mí sí me gusta. Y es del 20% de descuento. Les voy a poner por aquí el código, pero también se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y ahora sí, habiendo dicho todo, ¿verdad? Vamos a comenzar con este video. Y voy a comenzar con una prenda de hombre, porque pues sí. O sea, mi marido me dijo, móchate ahí con las prendas. Y yo dije, bueno, sí, agarramos. Y esta es una tienda que maneja prendas, sobre todo muy góticas, pero prendas casuales, vestidos, prendas de hombre para hacer ejercicio, trajes de baño, bisutería y alguna que otra decoración para el hogar, como unos cojines que me pedí, ahorita lo van a ver. Así que vamos a empezar con la primera prenda, que esta es de hombre, un suéter, que déjenme lo saco porque él ya se lo puso, ya tiene como tres puestas este suéter. Me gustó bastante la tela, tiene este diseño aquí súper padre. De todas maneras ya saben que les voy a dejar imagen y de cómo se ve un videoclip, cómo se ve puesto. Este lo pedí en talla mediana. Y yo saqué las tallas por el tamaño del busto. Y en cuestión de hombre, pues le medí a él y solamente le, como que le aumenté una tallita más de lo que yo le medí, le aumenté una talla por si venía reducida, pues que no le quedara apretada. Y pues en este caso resultó ser la mediana, le quedó bastante bien. Ahí se ve chico, pero pues es que ya mi marido ya adelgazó, ¿verdad? Pero miren, está bastante bien. Hasta a mí me gustó, ¿verdad? Me encantó el detalle, a él también le encantó este detalle de aquí, se ve súper lindo. Y pues bueno, esta es la primera prenda, la vamos a dejar por aquí. La siguiente prenda que sale son estos cojines que me pedí. Y la verdad es que el diseño está precioso, pero el material del cojín en sí me sorprendió muchísimo. Es como de este material, miren, que tiene huequitos aquí, pero es una cosa preciosa. A mí me encantó, miren qué bonito. De este me pedí dos, obviamente, porque próximamente este va a ser nuestro fondo, ¿verdad? Con esos cojines, para presumirlo, porque está lindo. Trae un cierre aquí, ¿ok? Para que tú lo rellenes o le metas la almohada, como sea, y lo puedas pues lavar. Ay, no, está súper bonito. Esta cosa me mega encantó. O sea, estoy enamorada de esto. Y bueno, no les dije, todos vienen en una bolsita así, que trae pues esto, que muy bien se puede llevar para viaje. Dice que está hecho en China y aquí está la tienda Dress Lily. Bueno, y de este me pedí dos. Ahí está el otro. Viene igual. Lo voy a sacar rápido. Miren, ahí está uno y ahí está el otro. Les digo que me los pedí iguales porque pues los quiero como para mi fondo, ¿verdad? Están súper lindos, la calidad de la tela está bonita, o sea, no sé cómo explicarles, como de manta, como de, no sé qué material sea este, pero es un material que me gusta, el diseño, o sea, el diseño de los dibujitos está súper bien. Y pues eso no los tengo que modelar, ¿verdad? Ya vieron el diseño. Ahora me voy con esta prenda, que hay algunas ropas que no he visto porque, o sea, la desesperada de yo, apenas llegó el paquete y a abrirlo, ¿no? A ver qué trajo. Pero bueno, esta no la he visto, vamos a verla. Me pedí esta blusa que ustedes están viendo en pantalla,
que es para esta temporada, ¿verdad? De otoño, invierno, precisamente. Yo pedí ropa de temporada porque, pues sí. Y esta la pedí en talla S, es la chica, y sí, se ve bien, yo creo que me va a quedar bien en talla. Es una blusa que no es pegada, es holgada, les aclaro, la tela viene bien, la tela se siente bien. Es una tela que siento que sí te va a calentar, pero no te va a abochornar, o sea, te va a dejar respirar. Y se ve bonita la tela. Y aparte son de esa tela que no se despelucha, ¿sí me explico? La calidad de la tela viene bien, quiero que ahí ustedes la aprecien, viene bien la calidad de la tela. Viene bien hecho, igual las agujetas de aquí todas despeluchadas, pero pues esto no pasa nada, se quema y y pues es lo de menos, ¿no? Pero viene bien hecho, hasta ahorita no le he visto hilo, que de todas maneras si tiene un hilo afuera es lo de menos, también se le corta y no pasa nada, pero la calidad de la tela a mí me gustó. Lo vamos a estar viendo en pantalla y les voy a dar manito arriba, pues si me gustó cómo se me ve y si más o menos, pues ahí ustedes lo van a estar viendo en pantallita. Y también le voy a dejar, como les digo, la foto de cómo se ve en la página, ¿ok? Miren, pero está linda. La siguiente prenda que tampoco he visto es esta de aquí, que es una chamarra, creo. Ya lo saqué de la bolsa, viene así, vienen bien dobladas las prendas, bien dobladas. Mire, es este suéter, es un suéter, ahí está, ahí lo pueden estar viendo. Este yo lo pedí en talla chica, me parece que sí es en talla chica, porque luego me preguntan las tallas, déjenme verlo. Aquí tiene pues el cierrecito y por dentro, les voy a mostrar cómo viene por dentro, pero sí, lo pedí en talla S por si quieren saber, miren. Es que me encantó por esto, precisamente por esto me encantó. Y esto va a estar perfecto para invierno. Ay no, está súper lindo. A mí me gustó bastante. Falta habérmelo puesto, ¿verdad? Pero la tela también se siente bien. Es una tela de suéter. Y pues de esto hay varios colores. Yo me lo pedí en rojo porque es algo que no tengo. Entonces pues me lo pedí en rojo. Pero pues trae su capuchita. Y pues ahorita ya me lo van a estar viendo. También de este lado trae sus bolsas y trae el detalle de tres botones de los dos lados, ¿ok? Trae unas bolsas y trae tres botones, que esto le da también el toque. Y pues vamos a ver cómo se me ve. Lo siguiente que me llegó fue este de aquí. Este es un suéter también. Me pedí, les digo, varios suéteres porque me pedí ropa para esta temporada de otoño. Y este suéter, ustedes lo ven ahí y dirán, ay, pero es que es un suéter negro básico, aquí morado, con la capuchita así morada, trae estos detalles de aquí. Hay estos detalles. Pero miren cómo viene en la parte de atrás. Esto es una preciosura, cómo se ve en la parte de atrás. Y esto yo me lo pedí para ir a correr, precisamente que hay un poco de frío en la mañana, pues me pongo esto y aparte se ve súper lindo. Me encantó el detalle de las calaveras, a mí me encantan las calaveras y me pedí este. También lo manejan en varios tonos, blanco, rojo. Y este me lo pedí, creo que todos fueron en talla S, no, este es talla L. Este es talla L. Sí, este es talla L, entonces pues para que se den una idea, les digo, es sencillo de pedir las prendas, porque si tienes que medir el busto, yo sé más o menos cuánto mide mi busto, si tú sabes cuánto mide tu busto, pues con eso te das una idea de pedir la prenda. Ya casi por último, y digo casi por último porque pues le da falta, me pedí también esta, que bueno, es como un vestido que se puede poner con mallas. Ya lo van a ver mejor en la imagen. Pero es este vestidito que viene así. ¿Ok? Y aquí pues trae esto, que te lo puedes poner así, como un vestido, así.
o te lo puedes poner así como si fuera una capucha. Bueno, lo van a estar viendo ustedes en un clip porque aquí como que no se le ve la forma. Y este me lo pedí, creo que este fue la prenda más cara. Y es que porque yo tenía muchas ganas de una prenda así, porque mi esposo tiene un juego de Assassin's Creed de así, ¿no? De los de hace mucho tiempo. Y el chavo, el protagonista, utiliza algo así, una capucha. Y no sé, me lo quise pedir. Este me lo pedí en talla M, mediana. Les digo, es que las tallas varían dependiendo del busto. Aparte de ahí, cuando tú despliegas la página, ahí te da como las medidas. Entonces, pues, está lindo, lindo, lindo. Y bueno, la siguiente prenda es la que traigo yo ahorita, que está... ¡Ay, está súper linda! Este color, miren, así, me encanta. Y aparte es una prenda que yo ya quería hace mucho tiempo, una así, de que se descubra los hombros. Pero eso también se puede poner así, de lado, o te lo puedes poner normal, o pues así como se usa, ¿no? Entonces, se ve súper coqueta, súper linda aquí con un collarcito. Se vería bastante bien. Y está bastante amplia. Ahorita les hago una toma, pero... la calidad es buenísima, es como, pues sí, es como si fuera un suéter tejido, pues es tejido, yo creo, pero pues estos sabemos que sí están cariñosos y aparte de la forma y todo, pues está súper lindo. Yo le voy a decir a mi cuñada si me puede hacer uno así igual, en otros tonos, porque pues ella sabe tejer. Si no, no pasa nada, puedo pedir en la página y miren, porque me encantó la ropa de la página, todo ahorita lo que le estoy mostrando... En primera impresión, bien, me gustó tanto la calidad de la tela, y pues cómo viene, ¿no? También. Ahora, me quise pedir un accesorio, porque pues me encantó este y quería ver también cómo es la calidad de su accesorio. Y este lo voy a estrenar aquí con ustedes, es este de aquí, y este es de Zaful. Pero está súper lindo. A ver, déjenme abrirlo. Para que lo vean mejor, ¿verdad? Porque luego por la luz pues se refleja todo y pues no. Pero miren. Así lo ven mejor. Y miren qué aretes tan bellos. Esto se va a convertir en mis aretes favoritos, predilectos. Y me lo van a ver muy, muy seguido. Si no es que en todos los videos. Si no es una exageración. Es que... me encantó el diseño, tan original, ay no sé, me encantó, yo ya quería unos aretes parecidos así, ay no, está hermoso, y me los voy a poner para que ustedes vean, pues cómo se ve, miren, qué lindura de arete, está precioso, y pues ese es el sol, uno trae la luna, y el sol está hermoso, no sé, también me pedí esto para ver cuánto duran. Los voy a estar utilizando constantemente para ver si se ponen negros. Ya saben, ¿no? Este arete manejan dos tonos. Este que es rose gold. Y manejan uno que es plata. Pero está lindo. Está lindo. Me encanta. Ay, no. Sí los voy a utilizar muchísimo. Aparte porque a mí me gustan mucho los aretes largos. Y pues los voy a conservar en su bolsito. Y pues, ¿qué les digo, hermosas? Estoy muy contenta con esta página porque la ropa es de calidad. O sea, es relativamente, ustedes ya están viendo los precios. Son precios, pues, que uno pues, sí puede, ¿verdad? No son tan exagerados de elevado. Entonces, bueno, hermosas, pues espero que este video les haya gustado. Y no se les olvide de pasar a la página de Dress Lily. No se les olvide de meter mi código porque se ahorran una lanita, o sea... Sí, entonces yo sí lo haría, yo de hecho luego ando cazando códigos para comprar en tienda en línea. Y pues bueno, también quiero agradecerle a la marca, ¿verdad? Por haberme tomado en cuenta, porque yo feliz y contenta de aquí mostrarle las prendas, ¿verdad? Muchas gracias a la página Dress Lily y hermosas, pues eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, nos estamos viendo en uno próximo. Bye.